Buenas noches, bienvenidos a su revista Gente. Qué placer que nos acompañen este domingo 13 de octubre para disfrutar de la mejor agenda social del país. Lo invitamos asimismo a que se conecte con nosotros a través de nuestras plataformas digitales en Facebook e Instagram como Gente HN. Nuestra compañera Mariela Lemus, siempre a la vanguardia de los mejores eventos de San Pedro Sula, estuvo presente en la primera edición de la competencia gastronómica Sabores y Colores. Platillos cargados de creatividad, con muchos sabores y colores, fueron la clave para conseguir el triunfo en la primera competencia gastronómica en San Pedro Sula. Bien, estamos instaurando la primera competencia denominada Sabores y Colores de San Pedro Sula, cuyo objetivo es dar a conocer la gastronomía hondureña a través de la muestra culinaria de sabor, como por ejemplo los competidores tradicionales, la gente de Guamilito, Plaza Típica, tenemos estudiantes y la categoría chef profesional, que tiene como característica mostrar innovación y creatividad. La gastronomía hondureña es tan amplia como la creatividad de los chefs participantes, a pesar que algunos de ellos recién inician su carrera en este mundo culinario. La competencia está dividida en dos fases. La primera fase, para inscripción, se tenía que subir un video a nuestras redes sociales. Previamente nosotros lo calificábamos y contaba con los estándares que requeridos, ya que es una competencia de comida autóctona hondureña. En el caso de amateur, en el caso de estudiantes, mirábamos que tuvieran técnica, inocuidad de alimentos, y en el caso de profesional es un poquito más abierto por la idea de la innovación. Entonces, siempre autóctona, productos nacionales, pero con fusión. Cociné camarones de mantequilla con ajo, tostones y vegetales salteados. Como soy de la costa, entonces allá lo que abunda más son los mariscos, entonces... Y este es un platillo, puedo decir que propio, cuando compro camarones, así los hago, o cualquier tipo de mariscos. Más adelante, nuestra compañera Mariela Lemus nos trae lo mejor de la agenda social de San Pedro Sula. Esta semana, la República China-Taiwán conmemoró su 108 aniversario de independencia y la señora embajadora Ingrid Singh presidió esta linda ceremonia. En este mes de octubre, Televicentro y Emisoras Unidas se suman a la lucha contra el cáncer de mama y nuestros compañeros de Las Mañanas del 5, por quinto año consecutivo, realizan la actividad Se Necesitan Más Manos Rosa, que ustedes desde ya pueden comenzar a apoyar.
Por quinto año consecutivo, el programa Las Mañanas del 5, bajo su campaña de apoyo LM5 Rosa, realizaron una actividad a beneficio de las pacientes de la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, FUNOCAM. Nos encontramos muy contentos por la campaña LM5 Rosa. Es el quinto año consecutivo que se realiza y este año se incorpora Emisoras Unidas, que nos han brindado un gran apoyo. También los invito a que todos los sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde va a estar nuestro equipo de Las Mañanas del 5, el staff, vendiendo esmaltes. Esperamos que todos nos apoyen porque necesitamos de su gran colaboración. La actividad consistió en la venta de esmaltes para uñas en 2 diferentes tonos rosa, pero lo más noble y esperado fue la participación de los presentadores de Televicentro en el pintado de uñas al público. Este es un compromiso de todos, la verdad son precios simbólicos que tenemos estos esmaltes y lo más importante es si usted está contribuyendo, no importa la verdad si usted solamente quiera pintarse las uñas, que también lo estamos haciendo por apenas 20 lempiras, lo importante es que se va a quedar muy contento porque esos fondos, esos 20 lempiras o esos 70 lempiras por un esmalte o 130 lempiras por 2 esmaltes serán destinados en su totalidad a FUNOCAM. Si deseas apoyar esta causa, puedes asistir los viernes y sábados de octubre al Mall Multiplaza a partir de la 1 de la tarde, a donde los talentos de Televicentro te esperan para un pintado de uñas rosa a beneficio de FUNOCAM. Cuenta una historia. Haznos parte de ella. Brillanti, el arte de brillar. Este próximo 22, 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo el Honduras Motor Fest. Los preparativos han comenzado desde ya y los invitamos a que vivan una experiencia única que aumentará sus revoluciones con elegancia y tendencias. Televicentro, en su faceta de generación de experiencias 360 grados para los hondureños, llevará a cabo el 22, 23 y 24 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la UNA el Honduras Motor Fest 2019. Este será el evento masivo más grande sobre automotores y productos asociados montado en nuestro país. Súper contentos, súper entusiasmados, con muchas ideas. Queremos apoyar nuestros compatriotas hondureños que tanto éxito tienen a nivel nacional e internacional. Son gente súper talentosa y queremos ser parte de ello. Entonces, por eso los hemos invitado a que sean parte y se unan a Televicentro. Y juntos soñemos y hagamos parte de lo que será el gran evento Motor Fest 2019. Se llevarán a cabo actividades de entretenimiento, como pistas de prueba, competencias, concierto de artistas locales y, por supuesto, la HMF Runway, pasarela de Honduras Motor Fest, inspirada en la belleza, la fuerza y el diseño del mundo del automovilismo. Televicentro una vez más innovando en materia de experiencias para nuestros consumidores, de nuestros clientes, también para nuestra audiencia, tiene el Honduras Motor Fest, un evento sin precedentes que va a ser en el Polideportivo el 22, 23 y 24 de noviembre. Y en este evento vamos a tener la pasarela más importante del año, donde los diseñadores se van a inspirar en la premisa de autos y motores y ustedes no se lo pueden perder definitivamente, sobre todo porque Gente es el programa oficial que lleva a cargo este evento. En torno a la innovación y creatividad, se realizó una reunión de planificación de la HMF Runway en el Laboratorio de Innovación Tecnológica Fab Lab de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa con los diseñadores de moda más reconocidos del país. Feliz de estar acá, para mí es primera, o sea, es feliz poder mostrar lo que yo hago en mi país en otro lado, porque digamos que no estaba en mi radar. Entonces pues, yo me siento súper orgullosa de estar aquí, súper feliz de la invitación y pues mostrarles algo diferente que realmente, si es algo diferente en mi país, tal vez de pronto pueda ser muy diferente acá y me gusta porque son, las prendas están fabricadas
en elementos no convencionales, en materiales no convencionales, y de pronto llaman mucho la atención y de pronto se adecúan más como al evento como tal, ¿no? Por la excelente carrera y el enorme talento que diferentes diseñadores de moda poseen, Televicentro será la plataforma masiva para mostrar una producción que contará con el más alto estándar de calidad, que harán en esta pasarela una experiencia genial. Yo siempre he dicho que la moda es el centro del universo, no solo porque yo soy diseñador, sino que la moda tiene que ver con todo, con la economía, con la política, y este es un buen ejemplo en cómo la moda es una influencia en todo lo que existe en el mundo. Y es una nueva aventura, un nuevo reto, es una primera vez para, creo que para mí y tal vez para mis colegas también. Nos encanta visitar los lugares más exclusivos de la ciudad y por eso te presentamos el lugar trendy de la semana. Restaurante El Horno, uno de los spots más in de la ciudad, fusiona lo mejor de la comida italiana, francesa, española y hondureña. Y el destacado chef Víctor Roque nos cuenta la fórmula secreta detrás de su cocina. Mis inicios pues comenzaron hace 10 años con un estudio aquí en la universidad. Luego pues recibí una beca para ir a Francia y bueno, ahí fue una gran experiencia porque fui bueno, uno de los primeros chefs creo hondureños de estar en un restaurante de dos estrellas Michelin y ser parte de las estrellas Michelin en Cannes, en la Bastida de Bruno Oyer. Luego, pues, regresé a Honduras a ver si podía hacer algo para esta campaña gastronómica que queremos hacer y en eso encontré un socio y un amigo que es Marco y teníamos un sueño de hacer pizza y empezamos a hacer El Horno. Cuando empezamos a hacer El Horno, que hace 4 años en Valle de Ángeles, me di cuenta que tenía que estudiar pizza y fui a estudiar pizza con el 5 veces campeón mundial que se llama Jesús Marchinetti, apodado Dr. Marchinetti, 5 veces campeón mundial, tiene un récord Guinness y ahí creo que fue como el boom de nosotros, que nuestra pizza es alta cocina. Aquí tengo algunos platillos, por ejemplo, esta pizza que se llama Libre de Pecado. Esta pizza es hecha por mi maestro en honor a él. Él la hizo a los Rolling Stones y yo quise hacer algo semejante y nosotros le pusimos Libre de Pecado. Tenemos esta pizza que se llama Le Passion, que es dulce, salada y ácida. Entonces es un umami de sabores. Y como les comentaba, tenemos tantos diferentes tipos de pizza que para que las vengan a probar a nuestro restaurante porque son alta cocina. Un local muy acogedor donde predominan los colores negros, verde y dorado, al más puro estilo Gatsby.
disfrutarás de una sinergia de sabores de la mejor calidad y materias primas. Pero lo mejor, sin duda, sus pizzas. Gracias por la invitación, gracias por venir a ustedes y a toda nuestra gente que nos está viendo. Les invito a que vengan y a probar esta experiencia de pizza, algo diferente, algo hecho con amor y con materia prima de alta calidad. La fotógrafa hondureña Andrea Mejía presentó su primer fotolibro junto a la ONG española Geólogos del Mundo. La joven de 20 años fue contactada por la organización para realizar el proyecto Lenca, una cultura tejida por manos de mujer, obra que resalta a una de las etnias más representativas de nuestro país. Cada fin de semana era consagrado lo que hacía, ir a tomar fotografías. Estaba en las comunidades rurales en todo momento y era allí donde podía conseguir principalmente las fotografías, en el campo básicamente, y para ello fue sumamente necesario poder leer mucho, entrar en contexto, y luego de eso ya sabía qué fotografiar. Los viajes realmente eran pesados, pero el resultado final, que eran las fotografías, eran increíbles. Andrea pasó 4 meses trabajando en varios municipios del departamento de Intibucá, retratando cada aspecto de la cultura lenca, su gente, sus costumbres, platillos típicos y el proceso de elaboración de sus característicos tejidos, destacando en su segundo capítulo el papel crucial de la mujer dentro de esta cultura. Como el nombre del libro hace referencia exacta a la mujer. Entonces, en este segundo capítulo, la mujer es la protagonista y la vemos desde diferentes puntos de vista, como madre, como protectora, como líder de hogar, también como la que sustenta en sus comunidades y también en sus hogares. La fotógrafa, quien comenzó su carrera en este arte desde los 16 años, realizó todas las imágenes publicadas en el libro, al igual que el diseño de portada y los textos dentro de la obra. Andrea considera que este fotolibro es una oportunidad para sensibilizar a los hondureños ante la problemática que enfrentan los lencas. Los lencas son más que los tejidos que todos conocemos y que son tan famosos. A los lencas no se le debería solamente conocer por esto. Los lencas llevan un papel muy importante, son la cultura más representativa de Honduras. Entonces, si yo pudiera dejar un mensaje, en todo caso sería que se aprecie más esta cultura, que se apoye sobre todo y que también se tenga una noción de quiénes son, porque es necesario que como hondureños podamos conocer de dónde venimos y también qué es la importancia que ellos brindan a Honduras como tal. Entes tales como la Cooperación Asturiana para el Desarrollo, el Principado de Asturias, ACIDE y la Municipalidad de Intibucá formaron parte de este proyecto. La elaboración de este libro es solo el comienzo de su carrera en fotografía documental. La joven aspira a poder publicar su trabajo en revistas tales como Time o National Geographic.
Televicentro y Emisoras Unidas, en apoyo a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, están comprometidos este año a seguir colaborando para muchas mujeres de nuestro país que necesitan esta gran ayuda. Es por eso que qué mejor forma que conocer esos testimonios de mujeres que luchan, que se convierten unas guerreras en nuestro país. Y para ello quiero presentarles a Fiamma Murillo. Ella es una joven que ha estado pues luchando con ello, pero más allá de esto se convierte en una inspiración para nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, Fiamma? Bendecida por estar con usted. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por su tiempo. Hoy, Fiamma, queremos conocer de cerca su testimonio, que es maravilloso, y conocer cómo fue ese primer día que usted fue diagnosticada con cáncer de mama. El primer día que a mí me diagnosticaron fue bastante difícil, porque mi madre tiene pues problemas de depresión y ella ya tuvo dos preinfartos. Entonces para mí fue duro que me leyeran la noticia, porque tenía miedo que en ese momento pues a ella me le pasara algo, y aparte de eso pues ella tuvo una pérdida de un hijo, su único hijo varón. Entonces un dolor como ese más una noticia como la mía era un impacto bastante grande, y ese era mi mayor temor, y al igual que mi familia, mi esposo, que en ese momento me acompañaba, fue bastante difícil poderlo controlar y explicarles que yo estaba bien. Porque a pesar de que me dieron una noticia tan fuerte, en mi interior yo sabía que todo iba a estar bien, porque me encomendé a las manos del Señor y dije, desde que a mí me dan esa noticia, Señor, que seas tú conmigo en este proceso. Así es, ese momento tan difícil como usted lo comenta, Fiamma, ¿cómo se enteró? ¿Usted se hizo el autoexamen? ¿Cómo comenzó ese proceso? Sí, me hice el autoexamen. Un día pues bañándome me di cuenta que en mi mama derecha, en mi axila, habían ganglios, y comenté esto con mi esposo. Le comenté que sentía cosas que no me agradaban, y pues él me palpó, él me ayudó a explorarme, y luego de esto tomamos la decisión de comentarlo con mi mamá. Porque por más experiencia, quizás ella sabía qué se debía. En ese momento mi mami me... A veces la falta de conocimiento, mi mami me dice, son, como normalmente nosotros decimos, son bolitas de grasa o de sebo. Y sin nosotros pensar que era algo más grave. Claro, y jamás pensar eso. Usted es sumamente joven, 28 años de edad, ¿verdad? Muchas veces el autoexamen refiere a las mujeres que se lo deben practicar a los 40 años. Cuéntenos cómo usted en ese momento, junto a su esposo, teniendo tantos planes en ese momento, cambia totalmente el rumbo. Yo siempre lo comento, mi vida cambió, dio un giro de 360 grados. Muchas cosas que quizás en ese momento yo deseaba realizar tuvieron que cambiar, porque ya el diagnóstico pues cambiaba totalmente todo eso, porque tenía que enfocarme más en mi salud y darle prioridad a lo que en ese momento me estaban diciendo. Entonces es complicado, es difícil, de repente todo lo que uno tiene planificado para su vida, de que de un momento a otro pues todo eso se derrumba. Pero más que el diagnóstico que a mí me dan, yo siento que es una bendición, porque por medio de este diagnóstico y de este proceso que yo vivo día a día, he aprendido muchas cosas, he conocido muchas personas maravillosas, y a veces yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí en mi vida? Y darme cuenta que tengo un diagnóstico de cáncer de mama con un cáncer agresivo en etapa 2B, lo cambia todo. Lo cambia todo, pero lo cambia para bien, porque me ha enseñado a ser mejor ser humano, mejor hija, mejor esposa, mejor hermana, mejor compañera, de repente en cuanto con vecinos y cosas así. Y es difícil, pero con la ayuda de Dios siento que todo es posible. Así es, usted mencionó algo muy importante. Muchas veces cuando no tenemos el conocimiento, ¿verdad?, podemos cometer errores en el camino. Cuéntenos sobre su cáncer, Fiamma. En este punto, ¿cuál ha sido el proceso que usted ha tenido con Funocam? A mí me diagnostican en Funocam. En Funocam me han apoyado excelente, de una forma que jamás me lo imaginé. Han sido mi familia, todos. Desde el señor que abre la puerta hasta la persona que hace el aseo, directiva, doctores, todo en general. La doctora Lía Hueso, su hija Lía. Para mí ha sido una bendición, porque de yo no conocer que es un cáncer de mama, de repente solo escucharlo,
a tener más información sobre esto y el tipo de cáncer que yo tengo. Es una bendición que este tipo de personas nos ayuden, que nos orienten, que nos ayuden con sus conocimientos a entender más la enfermedad. FONOCAM para mí ha sido fundamental. Creo que sin la ayuda de ellos y sin la ayuda de, sobre todas las cosas, de Dios y de mi familia, creo que no sería posible. Eso es lo más importante. Cuando hay un diagnóstico como estos, usted ha tenido el apoyo de su madre, de su esposo, como usted lo comenta, y es importante entender eso, que la familia se debe involucrar por completo. Usted está ya en el octavo ciclo, ¿verdad?, de quimioterapia. Yo terminé mi octavo ciclo de quimioterapia y actualmente estoy ya solo esperando para mi cirugía, que será este 13 de noviembre. Y si Dios lo permite y todo sale bien, pues a partir de eso continuar mi vida, porque mi diagnóstico a mí no me determina. Mi diagnóstico no va a hacer que yo me estanque o de repente sufrir de una cirugía y perder mi mama. Para mí eso es algo secundario. Lo más importante para mí es tener vida y tener a mi familia sobre todas las cosas, porque creo que sin ella no podría. Así es, la vemos muy activa, Fiamma. Yo creo que realmente es una inspiración para nosotros, para mí como mujer, y verla realmente con tanta vida, tantas mujeres que pasan por esto, yo creo que no es fácil. Estamos seguros que hoy, esta noche, vamos a impactar en la vida, pues, de muchísimas mujeres. La Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama hace una labor maravillosa. A usted le hemos visto en diversas actividades. Sí. Nuestros compañeros de las Mañanas del 5, que hacen un trabajo excepcional con actividades, se necesitan más manos rosa. Usted estuvo ahí presente y próximamente se viene el Carnaval Rosa, para que usted invite a la gente que se contagie con esto, que hoy por hoy puede ser usted, pero el día de mañana podría ser uno de nosotros. Sí, más que todo, pues darle las gracias a los de las Mañanas del 5, porque en esta actividad son cosas muy bonitas que a mí me gusta compartir con las personas y con ustedes. Decirles que por favor nos apoyen en este Carnaval Rosa, que es este próximo 19 de octubre, y que puedan estar con nosotros, que puedan compartir con nosotros ese día, de igual forma con lo de las Mañanas del 5, con su Necesitamos Más Manos Rosas, pues comprar los esmaltes en apoyo a personas como yo, que estamos en este proceso y que necesitamos de su ayuda. No solo invocarles a eso, sino de repente a empresas y a otras personas que nos puedan ayudar con un granito de amor, porque así le digo yo, para mí es un granito de amor, para que podamos seguir ayudando a otras personas, no solo a mí, sino a otras mujeres que, como yo, tienen un diagnóstico, pero de repente muchas que desconocen lo que es el cáncer de mama y que quizás desconocen qué está pasando con su cuerpo. Así es, invitamos a todos ustedes a que se suman a esta jornada de amor. LM5 estará los días viernes y sábado en Mall Multiplaza de este mes de octubre, y el Carnaval Rosa, que se viene el 19, para que juntos apoyemos a estas guerreras que, en lo personal, usted me ha tocado hoy el corazón, Fiamma, y para bien se lo digo, de una manera muy positiva. Estamos que muchas mujeres van a estar ahí colaborando a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama. Felicitarle por todo lo que usted hace y de inspiración para todas nosotras. Con este lindo mensaje vamos a una pausa comercial, pero volvemos con más. Se derrumban tus brazos, se agotan las fuerzas, sientes desmayar. En un ambiente de solidaridad se dieron cita a distinguidas personalidades para apoyar a la Fundación Se Pudo, cuyo objetivo es colaborar con diversas comunidades de extrema pobreza. Juan N. Caguas y Macallan Whiskey realizaron una cata a beneficio de la Asociación Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización Se Pudo Francisco Morazán. El evento se llevó a cabo en el restaurante Cuatro Estaciones del Hotel Clarion, donde los participantes degustaron del exquisito sabor de Macallan 12 años y Siena 18 años, con su respectivo maridaje.
La organización tiene como objetivo establecer comunidades desarrolladas para superar las condiciones de extrema pobreza, fortaleciendo un espíritu de solidaridad y autosostenibilidad mediante entrega de donación de bienes materiales, capacitaciones y asistencia técnica. La cata fue dirigida por la embajadora de la marca Verónica Arosemena. Por su parte, Nashua Molina expresó el agradecimiento de parte de la Junta Directiva de Cepudo, ya que con actividades como esta siguen llevando a cabo los programas de ayuda. Este evento pues es a beneficio de Cepudo. Nosotros atendemos a más de 500 instituciones a nivel nacional y en esta ocasión pues se nos ha dado la oportunidad de presentarle este evento VIP, donde la aportación va directamente a nuestros beneficiarios. Y en nuestra sección cultural de la noche les presentamos la exhibición El arte sanpedrano tiene rostro de mujer, donde nuestra compañera Mariela Lemus nos trae todos los detalles desde la Galería Colibrí. Damos un upgrade a tus viajes con tus tarjetas de crédito Atlántida en los aeropuertos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta sección cultural. La Galería Colibrí en el Centro Cultural Sanpedrano fue sede de la inauguración de la exposición El arte sanpedrano tiene rostro de mujer. Obras que pertenecen a las talentosas damas de entre 13 y 89 años de Estudio 7. Estudio 7 surgió porque en San Pedro Sula no contamos con una formación académica. No existe en San Pedro Sula nada que tenga una formalidad. Entonces, yo he tenido la oportunidad de tomar clases particulares, también he ido al extranjero a tomar talleres y me di cuenta cómo es que funcionan las academias, o sea, que tiene que haber una estructura, que tiene que haber principios, fundamentos, etcétera, que uno tiene que saber para poder ir desarrollándose como artista. Entonces yo me tomé la tarea o la función de formar un grupo y luego ir aprendiendo en el camino y compartiendo lo que he aprendido con este grupo de personas. La noche se prestó para reconocer el trabajo del artista Carmen Cobos, de 89 años, quien exhibe tres de sus obras en la exposición. Una velada cargada de color, rostros y mucho arte. Hoy inauguramos precisamente la última y la cuarta exhibición del año 2019, que tiene por nombre El arte sanpedrano tiene rostro de mujer. Se trata de 18 artistas que hicieron esta colección, esta muestra que vemos y que va a tener aquí permanencia hasta diciembre del 2019. Es una variedad de artistas, ¿verdad?, que han ido trabajando de la mano de la directora, que es Ada Margarita, y que dijeron: vamos a aceptar el reto y vamos a montar una exhibición. 18 fueron las mujeres que presentaron sus obras, donde su tiempo de formación varía de unos meses a varios años, pero no fue impedimento para mostrar su pasión y talento en cada trazo de sus pinturas. Mi cuadro se llama Belleza Latina, porque la modelo que usé me recuerda bastante como una mujer pues latina, caribeña, y los colores del fondo son colores bien tropicales, coloridos, alegres, así pues como somos las latinas. Y estoy muy contenta, muy emocionada, la verdad, porque apenas empecé a pintar este año, entonces siento que he llegado muy lejos y estoy muy contenta con eso. Tus tarjetas de crédito Atlántida hacen de tu espera un placer en las salas VIP Club. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó Sección Cultural. Comienza tu viaje con la exclusividad que tus tarjetas de crédito Atlántida te ofrecen en las salas VIP del aeropuerto de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Si no tienes su tarjeta, solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Continuando con nuestra agenda diplomática, el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick, en compañía de su esposa Naomi Oki, recibieron a las autoridades gubernamentales y residentes de España en nuestro país para celebrar su fiesta nacional. La Embajada de España en Honduras ofreció una recepción en conmemoración de la fiesta nacional de ese país europeo. La fiesta fue presidida por el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick, y contó con la presencia de Lisandro Rosales, quienes reafirmaron sus esfuerzos por fomentar las relaciones entre ambos países. El embajador alzó su copa para ofrecer un brindis ante los invitados de honor, quienes disfrutaron de un cóctel finamente preparado para ellos. Para complementar mi look de esta noche, estoy utilizando estos lindos anillos de joyería Brillanti que tienen detalles en dorado y plateado y tienen un corte en punta que van muy bien con estas lindas argollas dobles en un tono vino que ustedes los pueden utilizar para un evento cóctel y lucirán muy bellas y elegantes para cualquier ocasión. Con esto vamos a una breve pausa comercial, pero al volver les mostramos todos los detalles del Miss Honduras Universo. Ya regresamos. Esdras Omar Mendoza, de trabajar en Canal 5, 36 años. Para mí, ser la voz de Canal 5 por 35 años es un privilegio enorme, grande, y me quedé formando parte de esta gran familia a la cual sigo perteneciendo con mucho orgullo. No deje de verla. He estado ligado con Canal 5 toda mi vida y qué orgullo para Honduras que esté llegando a estos 60 años de vida. Todos deben sentirse orgullosos de haber participado y de haber sido parte de Canal 5. Para los que nos están viendo, disfruten las fiestas patrias, vívanlas con las transmisiones de Canal 5, el líder. Y estamos de regreso con más y su revista Gente, siempre a la vanguardia de los mejores eventos, será parte del certamen Miss Honduras Universo, uno de los eventos más esperados para este año. Y esta noche les queremos presentar a 6 de las bellas candidatas que compiten por la corona. Bellas, talentosas y profesionales son las cualidades que reúnen las participantes del Miss Honduras Universo. Rosemary Arauz, Miss San Pedro Sula, nos comparte su amor y pasión por las pasarelas. La verdad me siento muy contenta, estoy tan emocionada porque ya pronto voy a poder compartir con todas las candidatas que he tenido la oportunidad solamente de compartir con algunas chicas que fueron las chicas seleccionadas para el video de la promoción. Entonces la verdad es que espero con ansias poder disfrutar con todas las demás chicas. Como en todo certamen, Melissa, existen ciertos requisitos, pero no solamente debes de ser bella para un concurso. Tampoco necesariamente existe un tipo de altura, sí, es un requerimiento, pero yo pienso que hoy en día lo más importante de una mujer al momento de estar en un certamen es tener la actitud y la gana de hacer esto. El bello departamento de El Paraíso es representado por la belleza de Jennifer Baquedano. Mi nombre es Jennifer Baquedano, tengo 25 años de edad, soy abogada, también soy modelo profesional
Tengo ya varios años de experiencia en el mundo de las pasarelas y pues se me ha dado la oportunidad de participar en eventos muy importantes a nivel nacional. Pues represento en este Miss Honduras Universo 2019 el departamento del Paraíso. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, conocer nuevas personas y estas jóvenes tan talentosas y bellas, ¿verdad? Y pues me siento muy agradecida por la oportunidad que se me está brindando de formar parte de este evento, del evento de belleza más importante a nivel nacional. El evento contará con la participación de personalidades del ámbito artístico, modelaje y alta costura. Les estaremos presentando todos los detalles previo y durante el evento más esperado del año, Miss Honduras Universo, que se realizará el próximo 26 de octubre en Roatán. Así que muy pendientes que nosotros estaremos en exclusiva desde allá. Asimismo, queremos invitarlo a que ingrese a www.televicentro.hn. En nuestra sección de TVC Play encontrarán la mejor agenda social, cultural y diplomática del país. Con esto nos despedimos, pero los esperamos el próximo domingo en punto de las 7 de la noche por TSI. Tomorrow.